Bueno, muy lindo. Es el sueño que desde chico siempre tuve. Pero creo que la palabra consolidarme es muy grande todavía. Me falta demasiado camino por recorrer. Tengo que mejorar todavía mucho, creo yo. Pero como te digo, un lindo sueño que estoy viviendo. Siempre he sido hincha de la U desde chico, entonces es uno de los objetivos que siempre me propuse de jugar en la U. Orgulloso también de tener a un compañero como David y toda la trayectoria que tuvo. Y nada, muy feliz porque también te da consejos, hablamos, también bueno, como ha salido también en varios lados, que es compañero de pieza, entonces compartimos mucho tiempo juntos. Nada, muy feliz y orgulloso de tener alguien que siempre te esté, no sé, dando consejos, fuera de la cancha no me alejen del objetivo principal, que es estar jugando y concentrarse en el fútbol. Y mayormente eso, es más netamente fuera de la cancha, que es lo más complicado, yo creo, para un joven que se está sumando al plantel. Bueno, la verdad no me la esperaba, pero también otro sueño de estar compartiendo camarín ya con jugadores de elite que están brillando, que han sido para el país uno de los, como la generación dorada. Entonces, muy feliz, un sueño que uno en el momento como que no lo asimila mucho. Después ya uno se da cuenta de lo grande que fue estar a los 19 años en una convocatoria, una prenómina. Y nada, es un sueño también que, como te digo, en el momento como que uno no le toma tanto el peso, pero después uno se da cuenta ya que donde estáis, al lado de jugadores importantísimos. Y nada, muy feliz también por esa oportunidad. Todos los rivales son difíciles. Y ahora el rival de turno es Unión, que nos separa, entre comillas, entre poco puntaje. Y nada, hay que salir a ganar ese partido. Es un partido que va a ser muy difícil, ellos van muy arriba. Entonces, yo creo que va a ser un partido que si lo jugamos con mucha concentración, mucho fútbol también, que yo creo que ahí está la clave de nosotros, el fútbol. Lo podemos sacar adelante y podemos escalar varios puestos hacia arriba. Seguir demostrando en la cancha, porque no soy mucho de hablar, entonces prefiero yo ir demostrando en la cancha. Y nada, espero seguir consolidándome en la U. Jugar varios partidos, que salgamos campeones, y en el tiempo ya, si Dios quiere, ser un referente aquí en la institución, emigrar a Europa, que es un objetivo también que tengo, pero paso a paso. Prefiero seguir, como te dije, bajo perfil, seguir demostrando, seguir jugando, seguir ganando la oportunidad y aprovechando la oportunidad, y nada, seguir con la U, saliendo muchas veces más campeones.